Amigo de la casa, socio de la institución Ignacio Domínguez, y a un prestigioso periodista, sin duda de los mejores del medio en este país, que es Alberto Kemann, hombre vinculado, como muchos ya saben, a la ciudad de Canelones. Así que simplemente le damos la bienvenida y lo dejamos ahí, que ellos que vinieron a escuchar a ustedes la palabra de. Quisiera y estoy por acá. Si alguno ve que estoy un poco maquillado, no es que cambie de gusto, porque salí recién de trabajar. El estar acá para mí tiene un significado muy especial. Yo le decía a Nacho hace prácticamente unos 20 días, cuando él me dijo, ¿vendrías a Canelones? Y hoy es como decirte que no voy a mi casa, porque para mí Canelones es como si fuera mi casa. Que no venga permanentemente no quiere decir que uno no tenga el afecto ni el recuerdo y el cariño por esta ciudad que en mi vida ha representado muchísimas cosas. Recién le contaba a Cairo, a este pequeño niño tan lindo de aquí, de esta ciudad, que cuando yo tenía su edad, me tomaba el ferrocarril con mi padre a las 5 de la mañana para llegar a la parada Rodó. Y de ahí, con mi padre, que tenía una moto en lo del huevero Lefebvre, un viejo que vendía huevo ahí, y que tenía su casa frente a la estación, agarrar una moto, yo me sentaba el viejo en el tanque de nafta y salíamos a recorrer las calles de Canelones, que en aquella época no eran calles asfaltadas, eran calles de tierra, y que cuando llovían era difícil transitarlas. O sea que mi recuerdo y mi agradecimiento, porque me crié, viví, estudié, y de alguna manera todo salía del trabajo de mi padre en esta ciudad de Canelones y en la ciudad de Santa Lucía. O sea que jamás me podía negar yo a estar en esto que para mí es como mi casa, y sabiendo la generosidad del canario, conociendo, a mí hace algunos años atrás, mi padre estaba vivo todavía, llamaron a mi padre y dijeron, mira, hay un periodista en Santa Lucía que se está destacando porque es un fenómeno, estamos hablando hace ya prácticamente cerca de 20 años, y mi padre me dice, te voy a pedir un favor, Alberto, dice, haz lo que puedas para que este chico vaya a trabajar contigo. Bueno, hoy día es uno de los principales periodistas que tenemos en el canal, que es José Carlos Álvarez de Arrón, que no es de Canelones, pero es de Santa Lucía. Pero bueno, ya para definir, que ustedes puedan hacer las preguntas que quieren, es un honor, una satisfacción realmente, y lo digo de todo corazón, y me emociona estar acá en este lugar tan lindo. Así que muchas gracias.